Viene familia, que mucha gente me está pidiendo que reaccione a estos chamaquitos. Son unos chamaquitos de Manuela Pérez que se fueron viral durante esta semana. Ustedes lo vieron. Estos últimos 7 días las redes sociales han estado, ¿cómo te digo? Repletas de clips, llenas de clips de estos chamaquitos. Chamaquitos que vienen de Manuela Pérez. De la mano de Dionel, que es un chamaco que conoce a Dionel, sabe que tiene una trayectoria en lo que es freestyle manía, tiene una trayectoria también en lo que es música urbana, porque Dionel ya es un cantante de música urbana profesional. Y Dionel es como que el líder de estos chamaquitos dentro de su caserío, y él es el encargado de traer plataformas para que estos chamaquitos sean visibles en el mundo. Y el trabajo está bien hecho, porque fíjate que Millonario TV Show, que es el chamaco de República Dominicana que llega hasta Manuela Pérez a grabar estos chamaquitos, Millonario TV Show había hecho contenidos similares, pero nunca se había ido súper viral hasta que llega este que les voy a presentar ahora. Todavía no conozco el nombre bien. Quiero que ambos, ustedes y yo, reaccionemos a este clip. Es el clip del verso de él. ¿Está bien? Vamos a empezar. Esto está en 13 minutos específicamente del contenido. Un tour con Dionel en Puerto Rico, en el caserío, donde nos presenta su nuevo artista, Los Rapiditos. Vamos por encima. Escúchate esto. Él está ready, me gusta la actitud, como dice, escúchate esto. O sea, eso quiere decir que el hombre está ready. Seguimos. Para que ustedes aprendan. Oh, y también dice, escúchate esto para que ustedes aprendan. O sea, que no solamente se siente seguro, esta es la reacción que ustedes quieren. El libretici dando la verdadera reacción de Los Rapiditos. No solamente él dice, checate esto. O sea, no solamente él está preparado para mostrar algún producto a la humanidad, a este planeta Tierra, sino que el hombre dice... El chamaquito, porque es un nene, 17 años tiene él. Él dice, checate esto para que aprendan. O sea, yo tengo un producto del cual ustedes pueden aprender. Seguimos. 27 de la mata, oíste, era. Oye, noche. 27 de la mata. 27 es una organización pro-confinado que viene del área sur de Puerto Rico, pero que Manuela Pérez es donde nace, según la información que he buscado recientemente. Donde nace el movimiento de los 27. Entonces, el nene de 17 años ya le está diciendo, no sé cuántas veces ha estado preso. Entiendo yo que para ser parte de los 27 tienes que estar en la, ¿cómo te digo? En la prisión o en la cárcel. Tienes que haber, de alguna manera u otra, haber entrado a la organización a través de ser un confinado. Y él está representando a lo que eventualmente puede ser, Dios quiera que no, porque acuérdate que él es un chamaquito que quiere incursionar en la música. Espero que no pase eso, 27 de la mata. No lo voy a parar más nada, deme un break. Oye, noche de trabajo, puesto para las unidades. Oye, noche de trabajo, embuste. Solamente quiere decir que des clip, brother, no te agites. Que le des like y que comentes, que en la caja de comentarios está tu desahogo. No solamente eso, yo quiero que tú ahora mismo te agregues, ¿sabes? Que tú le des... Me voy a suscribir al canal de La Libreta, porque yo sé que La Libreta viene con cosas diferentes todo el tiempo. O sea, las reacciones mías no son como las de los demás. Los demás se copian del coreano. Yo no. ¿Está bien? Ustedes están haciendo lo que el coreano está haciendo. El líder de ustedes es el coreano loco. Yo personalmente no. Yo personalmente tengo mi línea ya trazada, tengo una visión y sé cómo vamos a romper. Seguimos, coreanos de los míos. Para las unidades, 14 en las cadenas, 10 mil tengo en los pedales. Mucho. Acho, no, tengo que ponerlo bien, para escuchar el flow verdadero. Espérate. No, deme un hombre. Ahora es. Para que ustedes aprendan. Oye, noche de trabajo, puesto para las unidades, 14 en las cadenas, 10 mil tengo en los pedales, muchos me quieren tirar pero ninguno sale, y si quiero que te encuentren te dejo al frente canales, un saludo a los míos que están haciéndole, te voy a hacer una barrilla como Lua le hizo a Tempo, la Glock en la cartera porque algo yo presiento. Mira lo que dice, te voy a hacer una barrilla como Lua le hizo a Tempo. O sea, escuchen esto, la otra vez yo estuve hablando de esto, la tiraera de Lua Arcángel, la tiraera de Lua a Tempo. Es una tiradera muy fuerte.
y ustedes no se la dieron por el ritmo. ¿Por qué? Porque ustedes sentían que como era un ritmo de drill, un ritmo de trap, que las tiraderas no eran así. Hasta yo caí en eso. Yo empecé a decir con Baby Johnny, yo me acuerdo que estaba hablando hasta con Baby Johnny y le dije, brother, yo entiendo que estas tiraderas no deben ser así, que deben ser en el reggaetón clásico del de Héctor el Father. Pero no, los chamaquitos entienden que el UAL barrió a tiempo. Y mira cómo este chamaquito ya está implementando una de sus barras más fuertes. Dice, te guardo una barría como Lua le hizo a tempo. Oh, shit. Y si tú te me pegas, tu sangre corre en el cemento. La muerte está acechando todo aquel que se me... Quédate en tu carril si no quieres perder tu vida. Aquí se muere todo aquel que en contra mí conspira. Los más bichotes en Insta y de frente te están mamando. Roncan de que matan, después se mudan por Orlando. La muerte a ti te acecha porque... Viste, los más bichotes en Insta y de frente están mamando. Porque parece que en las redes sociales la gente tiene un personaje, pero cuando están de frente se les aplica la aplicación, valga la redundancia, se les aplica la aplicación de la humildad. Ahí ellos bajan, déjame bajar la aplicación de humildad rápido, porque puede ser que me den un frenazo. Y de frente están mamando, roncan de que matan, después se mudan por Orlando. Roncan de que matan y después se mudan por Orlando. ¿Sabes? Espera. Esto quiere decir que en las calles de Puerto Rico se dice, aquí, papi, los que roncan se van para la O. O sea, que la O está llena de gente roncona. La puerta a ti te acecha porque yo te estoy buscando. Yo los mato y por eso me están pagando. Si te metes conmigo es un problema de por ley. Voy para el carajo y me le fugo a la ley. Loco de pillarte para cuidarte el mité. Me voy en un viaje y me llegan en la casa de Gonfrey. La muña de dispensario, activo mi sicario. La tapa ya está ready esperando a otros usuarios. En esta parte que dice aquí, si te metes conmigo es un problema de por ley, me busco un problema, me le fugo a la ley. Pero dice algo aquí que suena medio infantil, pero no es infantil. Ahora voy a desatar los códigos, deme un break. Puerta a ti te acecha porque yo te estoy buscando. Yo los mato y por eso me están pagando. Si te metes conmigo es un problema de por ley. Voy para el carajo y me le fugo a la ley. Loco de pillarte para cuidarte el mité. Y me voy en un viaje y me llegan en la casa de Gonfrey. La muña de dispensar. Si te metes conmigo es un problema de por ley. Voy para el carajo y me le fugo a la ley. Me voy para el carajo y me le fugo a la ley. Escucha. Loco de pillarte para cuidarte el mité. Loco de pillarte para cobrarte ese mistake. Me voy en un viaje y me llegan en la caja de Conflate. Me voy en un viaje y me llegan en las cajas de Conflate, te explico. Me voy en un viaje, no es que me voy a viajar, no es que me monto un avión y me voy a huir. Él no está diciendo eso. Él está diciendo, yo me voy en un viaje, papi, mental. Y lo que me llega en las cajas de Conflate, mira cómo él switchea la métrica. Dice, me voy en un viaje y me llegan en las cajas de Conflate. Las moñas, ¿entiendes? Esto es una manera de escribir. Esto no es a lo loco. Este chamaquito, alguien lo está guiando. Y para mí que es Dionel, que le está entregando códigos de escritura, códigos para cómo montar las métricas, cómo usar diferentes métricas a la hora de montar letras, ¿me entiendes? Y el chamaquito, mucha gente está diciendo que no le mete. Yo personalmente digo que ese chamaquito le mete. Ese chamaquito fácil puede convertirse en una estrella mañana. Ya él tiene lo que necesita la mitad del género. ¿Qué? Visibilidad. ¿Qué? Pauta. ¿Qué? Momentum. Y el chamaquito creó el momentum. Que Dionel fue quien trajo esa plataforma. Y entonces, mira cómo trabajan las cosas. Él aprovechó, ¿qué? Repítalo ustedes. ¿Su qué? Su momentum. ¿Ah? ¿Entiendes? Esto no lo hace todo el mundo. Ese chamaquito esperó toda su vida. Los 17 años que tiene, son 17 años que lleva esperando. Cuando me llegue una oportunidad a este caserío, la voy a partir. Y la partió porque está en todas las plataformas. En Paracayosa, en Viral Puerto Rico, en TikTok. Ese chamaquito está acabando. Los views son increíbles. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Cuando te llega un momento, tú tienes que partirla, romperla sin miedo. La moña de dispensario, activo mi sicario. Me voy en las cajas de Conflate, nos quedamos en eso. Y ahora dicen las moñas. Conflate, la moña de dispensario, activo mi sicario. La tapa ya está... Me voy en un viaje y me llegan en las cajas de Conflate. ¿Qué me llega? Las moñas de dispensario, activo mi sicario. ¿Entiendes? Eso es una métrica, cambia. ¡Bum! El tipo le hizo un switch. No, este chamaquito es una bestia. La tapa ya está ready, esperando a todos los usuarios. Lo que tú estás en un año, en dos días, es mi salario. Mira, ya él está utilizando lo que le dicen la ley de atracción. Lo que tú te haces en un año, en dos días, es mi salario. Este chamaquito
está claro que en un momento dado su vida va a cambiar. Y lo que la gente se gana en un año de salario, ellos se los van a ganar en dos días. Es claro, porque en la música, Pacho, en un día tú te haces 1,000,000 de pesos. Los diablos están activos, de roto, lleno tu barrio. Mira, dime, Pepa, yo los caso sin meterme, Pepa. Estoy bien volado desde que caché mi glopeta. Salimos a cazarle el miedo dentro de la gaveta. Con dos peines de teta, oíste, yeah. Cabrón. Diablo, cabrón, oíste. Los más duros, oíste, los rapiditos. Los rapiditos, los más duros, dice Lionel. En verdad. Ustedes son unos. El chamaquito la tiene. Y a rayo, oíste. Ahí está la reacción de lo que ustedes me pedían. Ustedes me pedían reacción a los chamaquitos, a los rapiditos. Y ahí está la reacción a los rapiditos. Yo entiendo que Dionel debería firmar a los rapiditos. Fírmalos, brother. Si no los tiene firmados Dionel, porque Dionel dice que tiene par de artistas firmados. O sea, yo entiendo que Dionel puede firmar a los rapiditos. Fírmalos, brother, y rómpela. Para que esta gente respeten y aprendan a apreciar un momentum. Esta es la fucking libreta, el libretisi. En la reacción de los rapiditos. Vamos para encima. Dímelo, millonario.